Y Río Negro, que es el rival de esta tarde, vive una situación totalmente diferente. Tan solo 6 unidades en 12 partidos disputados y no ha podido despegar ni con la llegada de Diego Umaña. Ocupan el puesto 20 con 6 puntos, tan solo han ganado un compromiso este semestre y suman 3 empates y 8 derrotas. Río Negro viene de perder 1-0 con Cali en la jornada anterior en el estadio Alberto Grisales. Y esta tarde ante Medellín buscará la segunda victoria en este torneo para comenzar a salir del fondo de la tabla. Sabemos de las fortalezas de Medellín, sabemos de que el medio campo hacia adelante son jugadores muy importantes, el equilibrio que les da Didier en el medio campo, de ahí se viene lo que es Caicedo, Tolosa, Castro, Atuesta, jugadores que les gusta mucho la pelota, que son complicados, entonces vamos a tener que ser muy inteligentes nosotros en la parte de atrás.